Último bloque del último programa de la cuarta temporada de la Liga de la Ciencia. Y como no podía ser de otra forma, tenemos una super sorpresa. Está con nosotros el dúo más nerd, iba a decir de la televisión argentina, pero me animo a decir que es el dúo más nerd de la televisión mundial. Dudo que haya otro programa de televisión con dos nerds como ellos. Claro que sí, son Rodolfo Kurcha y Esteban Gritman, con un nerd. ¿Y ¿Cómo qué es? Toma. Espa, lo encontraron. ¿Lo vieron, Rodolfo? A ver, contales. ¿Qué pasó? Sí, que nos dejaron esto acá arriba de la Trajimos unos rompecabezas. ¿Ah? Eh, para, para la fiesta ner para que resuelvan <laughs> les cuento Eugenia con esas tres piezas tienes que formar una letra E de imprenta mayúscula Ay, Andrés eh, sí con es? de esas tres piezas hay que forman una letra A de imprenta mayúscula. ¡No! ¡Ay, sí. ay qué tierno! Sí, es tierno, pero lo tienen que resolver. ¡Qué lindo! Hay que resolverlo. Bueno, Igual, que... quédense tranquilos que después les voy a contar la solución. No sé ah, qué, bueno, es difícil, ¿no? Porque es sí, difícil, sí. ¿no? Esto... Sí, 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 es más o menos. A ver, eh, lo que nos gustaría al mismo tiempo, Andy, es que vos, si podés, que vos conocés de neurociencia y demás, sí. que sos especialista en eso, sí. que nos cuentes qué te provoca ver Alguien resolviendo un juego de ingenio. Ah, claro, no, no. A mí, a mí una, una de las cosas que me encanta, los juegos de ingenio y que por eso también me gusta mucho lo que hacen ustedes, es que como todo lo que requiere esfuerzo mental y concentración y pensar es algo que ayuda a mantener en forma el cerebro, que es lo que queremos todos, porque creo que la pregunta que más me hacen cuando saben que estudio neurociencia del aprendizaje es cómo hago para mantener mi cerebro en forma, porque todos queremos llegar a edades adultas lo más avanzado posibles sin que el deterioro cognitivo que ocurre naturalmente con la edad ocurra o que ocurra lo más tardíamente posible. Buenísimo. Y no hay mejor forma de hacerlo que haciendo esfuerzo intelectual y mental todo el tiempo, y esto es como Y eso el, el ejemplo típico es claro que si cualquier persona que esté constantemente concentrada haciendo esfuerzo mental para Resolver cualquier problema, inclusive este tipo de problemas, juegos de ingenio, es fantástico. A Aparte, mí, son divertidos. Yo me así atrapó? Que... Yo estoy tratando de decir, sí, hago sí, sí, pero sí. estoy pensando en cómo yo, armar claro. mi letra E. A mí me distrajeron y estoy viendo. Seguir, cómo... Pueden seguir intentando, ah, ah, ¿no? no sí, pueden seguir sí, probando. Yo, los dos. No, mientras, no, tanto, yo, mientras tanto, le vamos a contar sí. de nuestras remeras. Y que les va a servir como pista por ahí para resolver esos rompecabezas. Ajá, a presten ver. atención, presten Miren, bien, atención. A, me gusta. Acá ah. aparentemente se ve como si hubiera un triángulo, claro. pero es una, es una ilusión óptica. Esto lo descubrió el psicólogo italiano eh, Gaetano Caniza en el año 1955. Si ustedes sí. prestan atención, si yo tampoco, no, hay, no hay un triángulo, es claro. todo blanco. Pero claro. el cerebro hace que sí, se vea un como triángulo. Como que salta, así claro. como que resalta. Exacto, un que resalta. Claro. Que en, no en realidad no está. Sí. De, ah. hecho, de hecho, este psicólogo, inclusive, una de las cosas que dice es que si uno lo mira, hasta parece más brillante el triángulo central que no existe es al resto Eso. de la imagen. Exactamente, sí, sí, es, sí, es increíble. increíble. Vos es increíble. Es un cubo ahí. Bueno, y acá hay Exacto. un cubo. Exactamente, que no es tal, porque en, en definitiva sí, donde claro. está el cubo son simplemente remera, es remera. Lo que, sí. dibuja, <laughs> lo que dibuja el cubo son estos círculos que están. Eh, estratégicamente surcados por líneas que dan la, la sensación de que hay claro. un cubo en 3D, ¿no es cierto? Y si mm -hmm. se fijan hay una cosa similar o que sea lo que pueden esto ver puede aquí, ser que la, lo, lo de afuera de la E, sí, sí. Muy, bien, ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y, y acá tienen otro ejemplo que también los va a ayudar para resolver esos, esos rompecabezas, Ahí. que es lo mismo. Claro, es una pirámide. Un, hay tetraedro. tetraedro. Exactamente. Es, es una pirámide que tiene estos círculos que lo que hacen en realidad es eh, mostrar como que hay una pirámide. La pirámide no está. Sí, claro, claramente no claro, está. Claro. Esto también es fascinante desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Que como tal el cual. cerebro absolutamente, construye tal, realidades tal, Absolutamente. a partir de pistas que tiene. Está todo relacionado con eso. Y, ¿Y ahora ya? les voy a mostrar la solución de, del rompecabezas. No. Sí, y Pero yo sé no. que. No mires, que los no mires. No, mires. Sí. Tápate los, ¿Sí? los ojos, como <laughs> quieras. Está bien, pero estaba ahí, ¿eh? Ah. Que conste. Que conste que estoy a pasito nomás. Bueno. Ah, A ver, ahí está. las tres piezas. Ustedes arman la sombra de las letras. Y con eso el cerebro hace que se vea una letra E, mayúscula de imprenta, una letra A, mayúscula de imprenta. Claro. Tal y cual, mirá. Esto está íntimamente ligado al tema central por el que vinimos. Exacto. Que se llama. Para idolia. Para idolia. Ah, uno, que un que le encanta, euge. Donde, ah me encanta Donde, Ah, eso sí. me encanta eso. Yo sí. veo caras donde no las hay. Es fantástico, ¿no es cierto? Sí. Eh, en realidad sí. es, es lo, que, lo que van Desde a ver ahora más, son ahora. imágenes que ilustran un poco lo que, lo que les queríamos decir, ¿no es cierto? Ustedes acaben caras, tal vez. Bueno, no hay ninguna cara, sí. por supuesto. ¿Qué claro. pasa? El cerebro lo que hace es buscar imágenes similares que tiene guardadas en su memoria. Y cuando ve algo parecido, automáticamente lo identifica como eso, aunque no lo sea. Claro. ¿Sí? Ah, aparte hay una región del cerebro específica que detecta las caras. O sea, claro. somos, nuestra supervivencia depende de ver sí, caras, porque exacto. somos personas sociales, somos un animal social, entonces somos muy buenos para ver caras. Y hay toda una región del cerebro que se especificó en dos puntitos. Sí. Mm, un puntito más, más abajo, rayita, y una, ya está, cara. Es una cara. Está cuando igual, está somos igual. educados se empieza a recordar la forma de las letras. Muy bien. Correcto. Muy bien. Y también en la paridolia se tiene mucho en cuenta eh, culturalmente de qué sector del mundo, de qué parte del mundo es la persona, porque por ahí una persona en una imagen ve algo y otra persona ve otra cosa. Depende claro. de la cultura que tenga, cómo está formada y demás. Claro, bueno, claro. Eh, hemos, las hemos separado en, en temas simplemente para ser un poco más ordenados, pero en realidad ustedes pueden encontrar pero donde claro. quieran. De hecho, instamos a, a los televidentes, si quieren, a, mandar, que, te manden caras. a que manden pareidolias donde la vean, que en realidad hay veamos. en todos lados y cuando te pones a mirar, más ves. Sí. bueno podemos avanzar si quieren y vamos viendo las otras está buenísima bueno la es para qué eso <laughs> es una banana de lo de la galleta sí es ah, banana. El perro no <laughs> esta es muy buena bueno, sí, les, bueno. Cu les cuento un secreto con esta galletita nosotros estábamos con Esteban preparando el programa eh, y en un momento Estoy merendando y agarro esa galletita y digo, no lo puedo no. creer, esta es una cara, me, me persiguen. Fue increíble. ¿Te reía de pues vos. vos. Comienza a pasar increíble. eso. O sea, esa foto es tuya, la sacaste sí, sí, vos. Sí. Mirá vos. No, nah, esta ah. me encanta. No, el, el rayador. rayador es muy bueno. Claro, mirá. Qué gracioso. Así también se explica que las personas vean caras a veces de, no sé, de, de sí. personajes claro. famosos sí. en la tostada. Es muy común, es muy común que se vean imágenes religiosas, claro. inclusive. Porque la gente Exacto. tiene muy grabadas las imágenes religiosas, los que son muy devotos, y realmente claro. ven imágenes religiosas donde no, no las hay: en manchas de humedad, claro. en las nubes, Tal en piedras, sí, en sí. la corteza de un árbol. Es claro, muy claro. común. No, esas bueno. son muy no. Este Hablando es de... igual, este es igual. Al, ah, al es... del área del hielo, ¿no? Exacto, Ay, Ay, es el de la era era del del hielo. Y uno asocia rápidamente. Tal cual. Me, me gusta el secador <laughs> ese, que es como una bruja. Claro, está eh, enojado. Está, está, está. Y después este está... lo tenemos a Pinocho también ahí. <laughs> sí, tal cual. Pero es que hasta uno le ve la expresión. Es sí, increíble ¿eh? eso. hasta tal la expresión, cual, ¿no? Es, es. Y es automático. No es que. Uno, uno, no, 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 cuando una cual. persona se da cuenta si está alegre o triste sin sin hacer cálculos, simplemente sí, sí. notándolo, ¿no? Tal cual. Gracias. Como decía Eugenia recién, uno tiene grabada, ya que los ojitos así, con, la, con las cejitas para abajo, es enojo. Claro, ¿Sí? claro. Plan. Ahí lo tenemos. Bueno, Ay, qué gracioso con los bolsos. Mira Carteras. El rojo me encanta. Se adivina la cara hasta una nariz. Tiene. Se adivina una nariz en el pliegue sí. de la cartera. Aparte, expresión contenta, triste. Si esta cartera está contenta, está triste. Qué es gracioso. increíble. Es un peligro este programa porque después me voy de acá y voy a ver caras por todos lados. Sí. Sí, sí, <laughs> bueno, eso también pasa. Yo en una época trabajaba con un microscopio mirando neuronas y veía neuronas por todos lados. Claro. Iba al bondi y el patrón del asiento delante eran neuronas. Y claro. donde miraba había claro. fractales y había neuronas neuronas. Claro. Bueno y a, acá pasa algo también llamativo si miran porque si bien hay cuatro caras evidentes son cuatro caras caricaturizadas Tal completamente cual. caricaturizadas no son claro. caras reales, sin embargo uno también tiene dentro de ese bagaje de información cultural que estas son caricaturas de caras narigonas, pero son cuatro caras es inevitable sí, 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 verlas. Las expresiones, bueno, expresiones sí, sí. todo. Me, me encantan la Exacto, Totalmente. la segunda de la derecha está muy sorprendido, ojos <laughs> bien abiertos y la boca <laughs> en forma de ¡Oh! Es que que me son me <laughs> Ah, esta. Bueno. Esa bueno. No, me muero. Mira la madera, sí. Claro, la madera tenés un mundo, un mundo de caras. Acá la avestruz se la lastimó. La <laughs> Cuando chocó contra el árbol se lastimó, pero bueno. Mira la, la avestruz, es impresionante. Claro. <laughs> y y en el medio parece un querer. panda. No, por favor. Muy y la muy habilidad de, de, de haber encontrado una, un, una, un animal similar a la imagen, ¿no es cierto? Que también ayuda mucho a la, a la ilustración de lo que <laughs> sí. es la pareidolia. Claro. Es, sí. No puedes no verlo. ¿viste? No puedes no verlo. <laughs> es increíble. Ah, el, el enchufe es todo un rubro. <laughs> el enchufe ¿no? es todo un rubro. <laughs> Sí, 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 tal cual. El enchufe es todo un rubro. Y también volvemos a las expresiones, ¿no? Enojo, sorpresa, contento. Increíble. Me encanta que tengamos este último programa de la cuarta temporada con esto, porque sé que Uge desde que nos conocemos, ya le encanta este tema. Genial. Y... Amo la perdidora. Y sí, los invitamos a todos y a todas que nos manden Por donde ven caras en sí, sus sí, casas. Sí, sí. Por favor. Sería Bien. genial. ¿Y tenemos un videito final, puede ser? Sí, tenemos uh -huh. un dedito final para idónico oh. ah. no. Nos hicieron un video para qué Idólico qué. yo de una cara. Ahí. Para la liga y para la TV Pública en agradecimiento por estos meses maravillosos que hemos pasado aquí. No, qué lindo, gracias qué a bueno. nosotros. Emociona, nos hemos emociona. divertido. Para todos, ¿eh? Gracias sí, a todos. Y aquí es como se termina la cuarta temporada de la Liga de la Ciencia, pero hay mucha más ciencia y mucha más curiosidad. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos compartan dónde ven caras ustedes, que el mundo está lleno de cosas extrañas. Claro que sí, se termina esta cuarta temporada, la verdad, con un final de lujo. Muchísimas gracias, gracias una a la incorporación. No, gracias, una vez más. Eire, los columners, Un aplauso gigante Y para nosotros este año difícil Realmente ha sido la Liga de la Ciencia Un espacio maravilloso para seguir compartiendo Aquello que nos apasiona, que es el mundo del conocimiento Y la curiosidad, el mundo en definitiva de los nerds Así que muchas gracias a todos ustedes también Que nos siguieron algunos sábados Todos los sábados a todos ustedes que de alguna forma Hicieron parte de la Liga de la Ciencia Como columnistas, como invitados O como televidentes O como comentaristas en redes sociales Muchísimas gracias la Liga, la Liga de un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.